Vos sí, sos bien lindo siempre, me venís. ¿Me agarraste, pues? Sí, te agarré. Ayúdame. Mira, mira todos los que agarré. Te los puedo hacer como frititos y así con tortilla tostada. Vieras qué bueno queda. Es que a mí casi no me gusta el pescado, pero me agarraste. Sí, y agarré una gran vieja. Sí. Sí. Entonces nos vamos. Vámonos. Vamos, pues. Vamos. ¿Me vas a llevar la bola? Sí, la me voy a llevar. Vamos. Sí. Uy, no te vayas a caer. Ay, no vieras, que algo cansada vengo. Puro hombre, parece, mi hermana. Hola. Te vas a convertir en pescado, vos. Hasta las escamas se te echan de ver ya, ¿eh? Pero es que yo ya te dije. Ya te dije que yo no quiero andar con vos. Yo no sé por qué es que siempre me seguís y querés ahí insistiéndome. Pero yo ya no quiero nada con vos y si ni somos nada. Pero ya sabes, andate, no. Yo no quiero nada con vos. Andate. Andate. Hey, ¿qué onda, cuerpo de atarraya? Como que huelen a pescado. Sí, y no hay bien este, pues, la escama. Ya pareces ballena, vos. No, hombre, es que esta mujer siempre me busca y yo ya no sé qué hacer. No, hombre, yo ahí te vi que hasta le andabas la... ¿Cómo se llama? ¿Atarraya se llama? No, es que uno es diente, pues sí, uno obligado, pues, pero... Mira, una pregunta. ¿No te da vergüenza que la gente te vea con... con esa mujer chorreada, así toda... Ay, no sé. Si aparte, ella parece el hombre y no vos. Mira, hay con grandes calzonetones, hasta más hombres, mira, que vos. Sí, pero, No, miren, yo lo voy dejando, voy a ver buscarla, si vaya, seguro que sí. Pena, le gusta el olor a chacalín, por eso se va. Ay, sí, porque hasta aquí se llegó. Yo creo que también me voy, tengo que ir a hacer algo. Ah, ya vas de aburrida. Ay, pero andate. Ay, lo escribo después. Ay, no, pero mira, imagínate toda la gente que debe estar diciendo. Y ni se rasura los pies, ya viste. Ay, peludo, sí. ¡Haroldo! ¿Qué? ¿Qué querés? Ay, sí, camina rápido. Sí, es que quiero alcanzar a Susana, tal vez. Me disculpa. Mira, de eso te quería hablar. Es que yo no sé vos cómo te pones a la igualdad de aquellos bichos. Sí, vos ya sabes cómo son ellos. Ella se ve que es una buena muchacha. Se ve que es humilde, sencilla, trabajadora, por lo que he visto. Y vos te pones a hacerle caso a ellos. Y por eso puedes perder una gran mujer. Sí, es que yo sé que la regué, pero...
Ahorita voy detrás de Susana, tal vez la alcanzo para ver si me disculpa porque en realidad sé que la regué. Pues la verdad sí la regaste bien feo porque no se merecía que la trataras así. Ojalá y te disculpe. Sí, muchísimas gracias. Más con ganas voy a pedirle disculpas. Ay, te miro al rato. Vaya, sí será bruto. Ya vine, mamá. Ya, aquí están los pescados que agarré. Mira, ¿qué te pasa? Nada, es que... Nada. Bueno, te echa de ver en la cara. ¿Qué pasa? Es que vos crees que Aroldo, ahorita que veníamos bien contentos y hasta me fue a esperar allá a la salida del río. Pero cuando pasamos ahí por el parque, viera todo lo que me dijo y hasta como que terminó conmigo, pues, porque me enfrenté a los amigos, me dijo cosas y viera a los amigos cómo me dicen cosas a mí, solo porque yo agarro pescado y verdad que eso no es malo que yo vaya a agarrar pescado. Malo va a ser, hija. Eso es bueno, ¿ves? Porque en primera vas a distraerte y el río es bien bonito. No tiene por qué ponerte mala voz. Pero él me dijo un montón de cosas que ya no quiere, así como que ya no quiere andar conmigo y que se avergüenza de mí. Yo así siento. Entonces, yo te dije, ¿te acordás? Que a mí ese muchachito no me daba buenas piernas. Sí, yo así lo veía. Y mira, vos sos una mujer trabajadora. No quiero que vayas a andar rogando a ese muchachito. Vos te vas a encontrar un hombre bueno, un hombre trabajador. No, es que solo quieren pasar el tiempo. Entonces crees que no me conviene él, ¿verdad? No, hija, no, ya viste que no, pues. Sabe que sí tiene toda la razón, porque ¿sí? yo no le voy a andar aguantando. No. Si él me va a querer así como yo soy. Sí, imagínate hoy que están de novios, te dijo ese montón de cosas y ahora cuando estén juntos, no, hija. Sí, pues, que no. Tiene razón, mami. Sí. Voy a ir a tomar agua porque tengo una gran sequía. Ah, vaya. Ya voy a verlo. Vaya. Ajá. Qué rogado que está ahí, chaval. Buenas. Qué buenas van a ser. ¿Con qué carácter se viene esta para aquí a la casa? No, mire, es que... ¿Qué? No me diga nada, es un gran sinvergüenza. ¿Usted no cree que mi hija no vale la Quiero pena? Quiero hablar con Susana. Susana, aquí estoy. Con nadie. Ah. Mami, yo voy a hablar con un payaso para adentro. Yo voy a encargarme de esto, oiga. ¿Ya te dije? Sí, mami, no se preocupe. ¿Qué querés aquí? Mira, yo sé que la regué de Dios y ya no vuelve a pasar. Mira, es que quería que me disculparas. Yo sé que cometí un error con decirte esas cosas, pero... Es que todo era bromeando con mis amigos. ¿De broma fue entonces? Ajá. Pues sabes que yo soy pobre y todo, y sí salgo a pescar y a mí me gusta hacer eso. Pero que yo sea eso no quiere decir que yo sea pasmada, fíjate. Porque yo sí sé entender y vos, si de verdad me quisieras, vos no le hubieras hecho caso a esos bichos. ¿Y qué hiciste? ¿Les hiciste caso? ¿Me trataste mal? Y yo no merezco un hombre así como vos, la verdad. Sí, así que no, andate. Andate, vos, si de verdad me quisieras, no fueras así conmigo. Y un hombre así no lo quiero en mi vida. Así que andate. Andá, quédate con tus amigos. Dame otra oportunidad. No, andate. Que me vas a ver la cara pasmada. Por mucho que te quiera, fíjate.